¿Cómo están? Nosotros somos los Titanes y como ya habrán visto en nuestros bellos y hermosos cuerpos sexys, el día de hoy venimos disfrazados de jugadores de cracks, de leyendas. Aquí mi estimado viene del mismísimo Coutinho. Uf. Y yo vengo del mismísimo Pogba. Oh yeah. Pogba. Como sabrán, amigos, acaba de terminar este partidazo entre Manchester United y Barcelona. Y como dice en el título, vamos a recrear, vamos a hacer dos jugadas maravillosas de las dos figuras anteriores que les mencionamos. Y bueno, cracks, comenten en la parte de acá abajo quién es tu equipo favorito, si el Barça por favor, o el Manchester. Coméntenlo aquí debajo, por supuesto, dejando su grandioso like si es que ustedes son fan de estas dos figuras de cada equipo. Y sin más que decir, amigos, empecemos con el video. Bueno, fans de Pogba, el día de hoy venimos con este skill en el cual es especial para en esas ocasiones cuando te está persiguiendo el rival, lo tienes detrás y obviamente tú vienes controlando el balón. Lo primero que vamos a hacer, cracks, es mover el balón justamente con la parte interna de nuestra pierna dominante. Lo vamos a mover justamente hacia nuestro lado no dominante. Una vez haciendo este movimiento, rápidamente vamos a hacer una pequeña como finta, especie de bicicleta, que sea interna, una bicicleta interna, igual con la pierna dominante, algo así. Lo siguiente que vamos a hacer es mover el balón hacia el lado contrario, jalarnos al rival nuevamente que nos vuelva a perseguir, para cuando lo tengamos ya muy cerca, nuevamente hacer rápidamente una finta, como realizando una especie de sprint, haciéndole creer al rival de que vamos a salir en esa dirección. Y una vez que hayamos hecho la segunda finta, ya habremos roto su espalda totalmente al rival, pero para cerrar con broche de oro, hacer algo elegante, algo bastante pro, nos vamos a ir nuevamente hacia el lado contrario, ahora sí a máxima, salimos con parte interna con nuestra pierna dominante y créanme que el rival se va a quedar totalmente atrás, lo vamos a dejar totalmente liquidado. Vamos con el segundo regate, cracks, en el cual tendremos un maravilloso, fabuloso pana al estilo Coutinho que siempre utiliza en sus partidos. Como primer paso, cracks, vamos a hacer la simulación del movimiento de la elástica. Solo vamos a hacer el último paso, el cual consiste en que vamos a hacer la finta de que vamos hacia lado dominante, que en mi caso es el lado derecho. Pero al último vamos a cambiar de dirección bruscamente y vamos a darle un toque con la parte interna direccionando el balón hacia el otro lado. Con el balón en movimiento, rápidamente vamos a darle un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante direccionando el balón hacia las piernas del oponente. Para que el movimiento sea más preciso al momento de darle el toque de la simulación de la elástica, vamos a realizar una especie de autopase, una especie de tiquitaca, para que así el movimiento se vea más fluido. Así que como tercer paso, vamos a combinar estos dos pasos anteriores y así tendremos este maravilloso pana al estilo de Coutinho.
El tip que te da tu amigo el buen vecino es que este movimiento lo hagas conduciendo el balón entre una velocidad media y una velocidad alta para que así el oponente pueda caer más rápido y no vea el humo de este pana que va a sufrir. Y si se dan cuenta, en el video a Coutinho le realizan una falta. Así que amigo, puede que este pana lo hagas de manera satisfactoria o te hagan una falta como a Coutinho, pero en beneficio para tu equipo, que los dos son más que perfecto. Y si te gustó este video edición Champions League, no olvides regalarnos ese majestuoso like para que así podamos continuar con esta sección. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno, cracks, los dejamos con estas bellas repeticiones. Found myself in my regrets. I've become a little stronger.